Muy buenos días, tengan todos, que la bendición de Dios esté con cada uno, con cada una. En esta ocasión iniciamos una serie titulada Las maravillas de la ley de Dios. Estaremos en esta serie acercándonos al tema de la ley de Dios desde diferentes ángulos. Y nuestro título para este tema está basado en algunos textos de la palabra del Señor. Salmo 119, 18. Salmo 119, 18. Dice el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En el versículo o el 129, Salmo 119, 129, dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Maravillosos son tus testimonios. Y en el 27, 119, 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Todos estos textos giran en un mismo pensar, las maravillas de la ley de Dios. Es interesante ver cómo para el salmista, la ley de Dios es muy distinto a lo que muchos exponen hoy sobre ella. Algunos exponen la ley de Dios como una carga terrible para el ser humano. Pero para David dice que es algo maravilloso, y para otros de los salmistas. Las maravillas de la ley de Dios serán entonces las que nos tomarán el tiempo durante esta serie. Lo primero que quisiera hacer con ustedes, hermanos y amigos, es compartir una comparación entre Dios, su carácter y su ley. ¿Por qué? Porque la ley de Dios no es otra cosa que el reflejo de su carácter. Es por eso que es eterna. Es por eso que la ley de Dios no puede variar, es por eso que es para siempre, es por eso que no se puede quitar de aquí una parte de ella o quitar de allá, y muchas otras cosas que veremos. Pero vamos a hacerlo en la siguiente forma. Vamos a leer un texto de la palabra del Señor que nos define parte del multifacético carácter de Dios. Y vamos a ver cómo se refleja esa área del carácter de Dios en su ley, para que podamos comprobar cómo la ley de Dios es el reflejo mismo de su carácter. Vamos allá entonces. Levítico 11, versículo 44. Levítico 11, versículo 44. Al hablar de la ley, estamos hablando, por supuesto, de los 10 mandamientos de la ley de Dios, de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5. Levítico 11, versículo 44. Dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y algunas otras instrucciones más allá. Seréis santos porque yo soy santo. Dios es santo. ¿Cómo vemos el reflejo de esta área del carácter de Dios en su ley? Romanos, el capítulo 7 y el versículo 12. Romanos 7, 12
dice el apóstol Pablo refiriéndose a los 10 mandamientos, de manera que la ley a la verdad es santa. De manera que la ley a la verdad es santa. Dios es santo, su ley es, por lo tanto, santa. Otra de las características de Dios, Salmo 31. Salmo 31, el versículo 5. Salmo 31, 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios es el Dios verdadero. Hay muchos otros textos que nos mencionan esto. Dios como el Dios de verdad o el Dios verdadero. ¿Y cómo se refleja esta característica en su ley? Salmo 119, 142. Salmo 119, 142, donde leemos, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Por qué es la ley la verdad? Porque es el reflejo del carácter de Dios. Otra característica de Dios reflejada en su ley. Salmo 145, versículo 17. Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Cómo dice el salmista aquí que es Dios? Justo. ¿Cómo se refleja esta característica de Dios en su ley? Romanos 7, 12. Romanos, el capítulo 7, el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo. ¿Ok? El mandamiento santo y justo. Pero hay más. Otra característica más de Dios que vemos reflejada en su ley. Salmo 25. Salmo 25, el versículo 8. Salmo 25, versículo 8, leemos, bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. ¿Cómo es Jehová? Bueno. Bueno es Jehová. ¿Y qué se dice de la santa ley de Dios en el mismo Romanos 7:12? Romanos 7:12 es un tesoro en relación a características de la ley de Dios. 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ok? El mandamiento es bueno. ¿Por qué es bueno el mandamiento? Porque es el reflejo del carácter de Dios que es bueno. Pero hay más. Mateo 5:48. Mateo capítulo 5, el versículo 48, dice así, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto. Debiera entonces reflejarse esta característica de Dios en su ley. Por supuesto que sí. En Salmo 19, el versículo 7, Salmo 19, el versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, precisamente porque es el reflejo del carácter de Dios, que es perfecto. Pero hay más. En Juan 4, el Evangelio según Juan, el capítulo 4 y el versículo 24, Juan 4, 24, leemos, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. ¿Y cómo se refleja esto en su ley? En Romanos, el capítulo 7, el versículo 14, Romanos 7, 14, leemos, porque sabemos que la ley es, ¿qué cosa? Espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, refiriéndose al hombre antes de su conversión. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Por qué es espiritual la ley de Dios? Porque es el reflejo del carácter de Dios. Dios es espíritu.
Y solo los espirituales pueden obedecer la ley de Dios. Es lo que nos insiste, en lo que nos insiste el apóstol en el capítulo 8. Por eso dice en el versículo 7, Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esos son los espirituales. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es decir, según lo que dijo antes, no puede sujetarse a la ley de Dios, porque es guiado por la carne, no es de él. Entonces, de paso, en el versículo 5 dice, porque los que son de la carne, los que no son espirituales, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y en el versículo 7 decíamos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Esto es muy importante entenderlo. Si la ley es espiritual porque es el reflejo del carácter de Dios, que es espíritu, solo los espirituales pueden guardarla. Usted encontrará muchas personas que le dirán, no, la ley de Dios no se puede guardar. Yo no puedo, ni usted puede, ni nadie podrá nunca guardar la ley de Dios en su totalidad. Del todo, esa persona no está en lo incorrecto. Es así. Si esa persona es guiada, o si usted o yo somos guiados por la carne, porque es claro en Romanos 8 que quienes son guiados por la carne, dice el versículo 7, repito, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¡Qué curioso! No se trata de que los que son guiados por la carne no quieran obedecer la ley de Dios. No, no es que no quieran, es que no pueden. Eso sí es una gran verdad, pero no está hablando aquí de los que son guiados por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu son espirituales, por lo tanto reflejan el carácter de Dios, se sujetan a la ley de Dios, a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dios es Espíritu, solo los espirituales entonces pueden ajustarse a una ley que es espiritual, porque lo refleja Él. Pero hay más, Salmo 135, el versículo 13, Salmo 135, 13. Leemos en ese Salmo así. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Dios, Jehová, es eterno. ¿Cómo se refleja esto en su ley? En el Salmo 111, Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Noten cómo se repiten muchas de estas características. Fieles son todos sus mandamientos. Noten que dice todos. Afirmados, ¿qué cosa? Eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Afirmados eternamente y para siempre. ¿Por qué es eterna la ley de Dios? Porque refleja el carácter de Dios, que es eterno. Y esto nos lleva a otra de las características de Dios en esta misma línea. En Santiago, el capítulo 1 y el versículo 17, Santiago 1, 17, dice acerca de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no varía, no cambia, es inmutable. Su carácter impide, imposibilita que en él haya cambios. ¿Cómo se refleja esto en su ley? Mateo 5, Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, los versículos 17 al 19. Mateo 5, 17 al 19.
No penséis que he venido para abrogar la ley. Está hablando el mismo Creador, nuestro Señor Jesucristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Como no puede haber variación en Dios porque su carácter lo impide, no puede haber variación en su ley por la misma razón. No puede variarse ni una jota ni una tilde de ninguno de sus mandamientos. De paso, algunos han dicho aquí que el versículo 19 dice que el problema es que será llamado pequeño el que así lo haga, el que los cambie, pero que siempre va a entrar. Es una forma no adecuada de acercarse a este texto. Cuando dice que muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, es que no alcanzará la estatura para entrar. Le falta, está muy pequeño. No es que entrará pequeño. ¿Ok? Eso por si alguien les ha mencionado eso alguna vez. De todas formas va a entrar. Lo que está diciendo aquí el evangelista es, no habrá alcanzado la estatura para que le introduzcan en el cielo. Finalmente, una característica más de Dios que se refleja en su ley, en primera de Juan, Primera Epístola de Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. Primera de Juan 4, 8. Tenemos ese texto tan conocido por todos los cristianos. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la palabra que mejor define para nosotros el carácter de Dios. Dios es amor. ¿Cómo se refleja esta característica de Dios en su ley? Romanos 13, el capítulo 10, 13, 10, dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que, vean la conclusión a la que llega Pablo, el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Por eso es que tenemos en Mateo 22, 34 al 40. Ah, leámoslo. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ok? De esos dos mandamientos que se basan en un solo aspecto. ¿Cuál es? El amor. La ley de Dios es el reflejo de su carácter, que es amor. Por lo tanto, solo el que ama a Dios puede guardar sus mandamientos. Y las dos tablas de los 10 mandamientos están basadas en el amor. La primera tabla con los primeros 4 mandamientos es amor a Dios. La segunda tabla con los otros 6 mandamientos es amor al prójimo. Ustedes deben haber escuchado seguramente, como yo también, que lo que esto significa, lo que el Señor estaba diciendo es que no tenemos por qué ajustarnos a 10 mandamientos. Usted simplemente ame al prójimo y ame a Dios y ya. ¿Ha escuchado eso? En un sentido es cierto, pero no en el sentido en el que en verdad se está queriendo decir con eso, que escuchamos por ahí a veces. ¿Por qué en un sentido sí es cierto? Porque cualquiera de los mandamientos, no importa a cuál de ellos usted se acerque, están o tienen de fondo el amor. Vaya, nadie que ame a Dios tendrá otro Dios. Y así guardará el primer mandamiento y el segundo. Nadie que ame a Dios tomará su nombre en vano.
Porque va a respetar, el que ama respeta, va a respetar el nombre de Dios. Nadie que ame a Dios no le adorará como Él pide que le adoremos en su día, en sábado. Y ahí está el amor a Dios en la primera tabla. Nadie que ame al prójimo va a codiciarle, va a querer matarle, le va a levantar falso testimonio, etcétera, etcétera. La ley de Dios está basada en el amor, su cumplimiento está basado en el amor. Por eso dice el apóstol, el que ama a su prójimo cumple la ley. Nunca quiso decir Jesús con esto que eliminaba alguno de los 10 mandamientos. Jesús lo que hizo fue resumir, sintetizar. Pero el sintetizar algo no elimina detalles que son parte integral de ese algo, sino que se dice en forma resumida. Fue lo que Jesús hizo aquí. Entonces, el amor es la esencia, es la base para la observancia de la ley de Dios. Porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios, que es amor. Ahora, permítanme darles un ejemplo. ¿Podría alguien decir que ama a su prójimo porque no le mata, no le roba, pero le codicia lo que tiene, lo ama? No, obviamente no ama a su prójimo. Quiere lo que él tiene. Pero qué curioso. Sí podemos pensar, según algunos, que podemos decir que amamos a Dios si no tenemos otros dioses, pero no le guardamos su sábado. Allí sí no importa el asunto. Allí sí se puede hacer a un lado uno de los cuatro. Pero con el prójimo no. Si le amamos, tenemos que guardar los 6. ¿Me captan lo que quiero decir? ¿Cómo no hay consecuencia o congruencia en el asunto? Si se puede hacer con los del prójimo, se puede hacer con los de la primera tabla también. Y decidimos entonces cuál obedecer y cuál no, y creyendo que seguimos amando. Dios definió lo que es amar, que es guardar su ley, y su ley son 10. Algunos han dicho, no, pero es que no solo hay 10, hay más. Si usted se sienta con calma a analizar, no hay ninguna indicación de Dios para el ser humano que no esté involucrada ya en los 10 mandamientos. Ni tampoco hay ningún pecado que no esté relacionado con alguno de los 10 mandamientos. A ver, hagamos la prueba. Menciónenme algún pecado X que no esté relacionado con los 10 mandamientos y que sea pecado. Piensen por un momento. ¿Me captan lo que les estoy pidiendo? Un pecado X, cualquiera, menciónenmelo, que no tenga relación con los 10 mandamientos. Maltratar a un animal. Maltratar un animal. Igual sería que maltratar a un hombre o a una mujer, porque son criaturas de Dios. ¿Ya? Hacerle mal para Dios equivale a matarlo. Ya sea animal o sea persona. La intención de hacerle daño ante Dios es matar la persona. Igual un animal. No importa, usted puede sentarse por horas. Le digo porque lo he hecho. No hay ningún pecado que a fin de cuentas no esté relacionado con alguno de los 10 mandamientos. Es por eso que son 10. Digo esto porque algunos han dicho, no, pero es que no son solo 10, son muchos. No, no. En los 10 está resumido todo. Por el simbolismo del número 10, el número 10 simboliza totalidad. Por eso Dios dice, envié todas mis plagas a Egipto. Y las que envió fueron solo 10. Es que ahí está representado todo lo que Dios envió sobre Egipto. Por eso nos pide el diezmo. ¿Por qué no pide una undécima parte, una novena parte? Porque la décima, ni más ni tampoco menos, por el simbolismo del diez, porque significa la entrega toda de la vida, o la entrega de la vida toda. Al diezmar. Por eso
10 vírgenes en la iglesia. 5 fatuas, 5 sabias. Representa la totalidad de la iglesia. Por eso 10 mandamientos. Representa la totalidad de las normas de Dios para el ser humano. De los principios de Dios para la felicidad del ser humano. Representan las maravillas de Dios para el ser humano. Bien, hay otras comparaciones más que las escrituras hacen entre Dios y su ley, pero lo dejamos por aquí. Dios es santo, su ley es santa. Dios es verdadero, su ley entonces es verdadera. Dios es justo, obligatoriamente su ley es justa. Dios es bueno, su ley es buena. La ley de Dios es perfecta porque refleja a Dios que es perfecto. La ley de Dios es espiritual porque refleja a Dios que es espíritu. La ley de Dios es eterna porque refleja el carácter de Dios que es eterno. Dios es inmutable, por lo tanto su ley es inmutable, invariable. No se puede cambiar nada, ni quitar ni añadir. Dios es amor. El amor es el único móvil aceptable por Dios para guardar su ley. Y la única fuerza capaz de hacer posible que obedezcamos sus mandamientos. Lo dejamos por aquí. Miramos otra de estas áreas en una próxima sección. Que Dios les bendiga mucho.